weakness. It's in my bag. Spending my cash on piercing. Come out here. Cuarto de esta mañana de lunes 2 de agosto, ya sabéis, toca nuestro querido espacio de La Tertulia. Encantada de estar con todos ellos también, como os he dicho, de buena mañanita, de con todos ustedes, con todos vosotros que estáis siempre al otro lado acompañándonos, pero especialmente para mis compañeros de La Tertulia. En esta ocasión tenemos a Luchi Sáez, buenos días. Hola, muy buenos días. Y Ángel Merenciano, buenos días, bienvenido, ¿cuánto tiempo? Hola, buenos días. Es el desaparecido, de pero de bueno, vacunas. Yo creo que todo el mundo esto ya de Buñol sabe... El que esté aquí hoy es un poco eso positivo. Es. Yo creo que todo el mundo en Buñol sabe que a lo que te has estado dedicando todo este tiempo, que no has podido venir a La Tertulia. Ya estamos, pero hoy es... Venga, vacunaciones y PCRs. Sí. Hoy PCRs más tranquilas. Hoy PCRs mucho más tranquilos. Ay, sí, qué no bien. Ha sido vacunaciones nos han hecho hoy, pero hoy PCRs qué prácticamente bien, nada. Qué bien. No ha tenido importancia con todo lo que ha habido atrás. Se empezará a notar esta semana también. Ya se nota un poquito el viernes. Sí. Venga, vale. Esperemos. Vamos, venga, vamos, vamos a conseguirlo. ¿Qué es lo que queremos? Claro que sí. Que ejemplo, si, lo queremos por, si se han hecho 20 PCRs hoy, por ejemplo, pues pon un 3%, un 2%, que salgan 6. Claro. Tampoco es no, lo que teníamos anteriormente. Es. Vamos a ver. Lo que yo he tenido dudas, y creo que todavía no lo ha dicho nadie de Consellame de ningún sitio, es el tema de los que han estado... Sí que sé que se ha contagiado gente que estaba vacunada, muy levemente, lo han cogido... Pero los que más se han contagiado era gente joven, que no estaba vacunada. ¿Eso me lo podías medio confirmar? En un alto porcentaje, de entre 15 y 30. Vamos a ver. Como en España, quiero decirte. En el tiempo que estoy allí, pues realmente han venido más jóvenes que mayores. Claro, claro. Incluso niños pequeños. Incluso, claro, porque siempre, si entra en la familia... De 2 años. La EPI... Pero eso, mínimo, ¿no? Mínimo, pero lo que claro, ha sido más... Claro, porque entra en la familia por parte de los padres. Lo que más Dios ha sido gente joven. ¿Verdad? 14, vale. 15, 20, gente vale. De todas las características. Vale. Vamos a ver, pero mayores sí que han venido algunos, pero pocos. Vamos a ver. Y afortunadamente lo han tenido también de forma llevadera. Pero sí, lo han tenido de forma llevadera. Venga. No han tenido que ir a la UCI. No. Ni ingresados tampoco, ni que ingresados yo sepa, ¿no? Tampoco. No. No puedo tampoco decir. A ciencia seguro cierta, pero vamos, yo sé, sí que, yo algo, sí que sé pero que no, bueno, pero bueno. ¿Habrá sido poco? Pues yo desde poco, luego, nada. Yo desde vale, luego tenía vale, entendido, vale, vale. O sea, yo... tenía entendido que no lo sé, es lo que dice la gente, sí, que sí que ha habido gente que ha estado hospitalizada, sí, pero en la UCI no. Ostras, pues yo no sabía que había, yo pensaba eso que hospitalizada lo que no. Dicho, hombre, es que yo tampoco puedo... Pero yo tampoco sabiendo sé a lo mejor no cosas, tampoco puedo dar pero datos. No desvelamos no ninguna. No soy quien para... No, pero que no estamos desvelando ninguna ya, identidad. Ya, por eso te digo que es una cosa que... Te hablo en general. Pasaría por la cabeza desvelar ninguna identidad. Lo que sí que te digo que vamos a ver, que desde... De la ola que de fue en enero, febrero... Hubo, no, que ¿verdad? Se hacían 100 PCRs diarias, 100, 80, 90, tal, a lo que se está haciendo ahora prácticamente, pues hemos empezado a las 8:30 hoy y a las 9:30 quedaban 2. Venga, para va. Que te hagas una idea. Pues venga. Oye, eso es buena señal. El tema de vacunaciones, pues... Va muy bien. Las vacunaciones, yo te digo la verdad, yo tengo contactos con otros compañeros y tal de otros sitios y la vacunación de Buñol va muy bien. Qué bien. ¿Eh? Hay muchísima gente, tenemos, me estabas diciendo ya, ¿no? Tenemos mucha gente vacunada, por ejemplo, mañana es una vacunación masiva, que se vacuna en la segunda dosis de los 38-39. Eso te iba a decir, de 40 a 30. Se están vacunando, ¿no? También de 27, 25. Y se vamos, empieza con los menores de 30 con, ya, ¿verdad? Con los menores ya. Entonces, oye, pues también quiero decir, y lo que pasa es que, claro, la gente, dentro de lo que cabe, se está vacunando muy bien en el ambulatorio de Buñol. ¿Y acuden la mayoría? Sí, ¿verdad? Sí, acuden. También quiero decir una cosa, también la gente se ha relajado mucho.
Que hay gente que no quiere vacunarse y no va. No, que no se quiera vacunar. Relajarse en el sentido de que al principio habían esas aglomeraciones de yo quiero, yo... Y ahora, por ejemplo, la gente ya viene más... Hombre, relajada. con su cita, ¿no? Yo estoy ahí un poco de... No digo de malo, ¿no? Porque no cuestiones... Nah, no. Pero soy el que lleva un poco el tema de las colas y de las listas y tal. Entonces, yo, conforme llegan, a lo mejor tú tienes a las 8:30 de la mañana y vienes a las 9:45, no tiene nada que ver. Conforme llegan, se va haciendo cola. Vale. Porque es una cosa que yo lo he visto que es mucho más rápido. Entonces tú llegas a las 8:30 y a lo mejor tenías a las 9, no pasa nada. Llegas, te pones a la cola y ya está. Va, en que me digas la hora que tienes, da lo que sea. Vamos, que es una cosa rápida, ¿eh? Claro, sí, es muy rápido. A mí me ha maravillado. Tú ya la has visto que tanto la primera como la segunda dosis me ha encantado. Con la particularidad de que no hay gente. Claro, es que eso es lo que... Si no estoy yo, no hay ninguna... Yo internamente pensaba, con la gran cantidad de población que somos en Buñol, y yo no he notado en ningún momento ni aglomeraciones, todo súper rápido, súper bien, o sea que la coordinación ha sido excelente. Y las chiconas, de verdad, las chiconas no por muy amables, sí, muy sí. profesionales... Y luego después, muy educadas, muy finas, y no ni te enteras. Pero además, de verdad, la vacunación de Buñol se está haciendo, yo no sé quién será... No, pero si estás en contacto con gente de fuera, oye, pues muy bien. Hombre, ese sentido... Además, pues se puede ver en otros sitios las colas que hay y las cosas aquí, pues oye, va viendo la gente, se va haciendo de una manera muy ligera y muy rápida. Creo que la gente se va muy contenta por el trato que se les da. No claro. Siempre puede haber alguna persona un poco delicada, bueno, delicada como en todos los sitios, pero bueno. Está claro. También hay personas que se quejan hasta del aire que respira el vecino. Lo que sí que te digo es que se ha relajado mucho en el tema de la gente, se ha relajado mucho incluso en las PCRs, les toca a lo mejor a las 9:30 y vienen a las 10, 10:00, ya no es... Que lo tenemos muy interiorizado ya. No nos da tanto miedo. Entonces, hay veces que estamos esperando a ver, que vengan a eso hacer tiene las su PCR. Parte, eso tiene su parte buena y su parte mala, Ángel, en el sentido de que tenemos que empezar a convivir con el virus. Sí. Pero no de forma relajada. No de forma relajada. Claro, y sin embargo nos hemos relajado. Ya parece que diga, me toca una PCR, bueno, pues la tengo a las 8:30, aunque vaya a las 9:30, a las 10. Eso es una equivocación. Antes no. Antes tú sabes... Pues, era al revés. Puede poner, a lo mejor hace 3 semanas atrás o 4, cubo era esta ola que hubo. A principios de julio. Aquello era... Sí. Y me toca ya como... Ahora no, ahora te digo, te toca a las 9:30 y a lo mejor vienes a las 11. Pues eso os trastocará, ¿no? No, os trastocará un poco la coordinación. Troca un poco, digamos, a la enfermera, la claro. Troca, porque ten en cuenta, yo por ejemplo me pongo... Tiene un horario. Me pongo una bata simple, verde, con... Buah. Pero ella se pone en un mono... Buah, para quitárselo, gafas, ponérselo... Y sudan como... Claro, y si tienes que estar esperando 10 minutos o 15 claro. a que venga la persona que le corresponde, pues... Hay que ir a la hora. Yo es que pienso que hay que ser puntual. Pues para todo en la vida. En esta vida hay porque que ser de esto puntual. Depende otra persona de ti. Que vamos a ver, que puntual te digo lo mismo, que si te toca a las 8:30 claro. y hay uno delante que ha venido antes y le toca a las 9, vamos a ver, es una no cosa que es rápida, nada. No claro. tienes que esperar. No, ya. Hay que tener un poco paciencia. Oye, toca a las 8:30, pues a mí me toca a las 9, pero voy primero porque he llegado primero. No pasa nada. Pues no si pasa eso es, nada, claro. Lo preparamos en un momentico y se hace. Que dieran todas negativas. Pero Buñol, y que la verdad, el Buñol, yo no sé el tanto por ciento que habrá, pero si vamos ya por esa edad... Sí, a ver, a nivel España estamos superando el 60%, ¿no? Sí. O sea que... Es... Por lo menos una dosis, más del 50 con las dos, una creo cosa que muy dijeron. Positiva, la verdad. Es y positiva, aquí en Buñol yo creo que más o menos igual, porque casi todo el mundo que conozco ya están vacunados. Yo sí. Ahora, lo que estamos hablando de eso, lo que me parece de una poca vergüenza tremenda es por parte de los laboratorios, la subida que han hecho de las vacunas. Ayer salía en las noticias que la Pfizer la ha subido no sé cuánto dinero, el otro también de dinero. No sé, dinero. Ya, digo, ya. Pero vamos a ver, si tú ya has quedado con una persona que vale 5, no puedes ponerla después a 10 porque a ti te apetezca. Y eso lo pueden hacer por contrato. Sí, lo pueden hacer porque como ya es que ahora ya, digamos que aquellas que tenían contratada la Unión Europea... Ahora vuelven otra vez a comprar la Unión Europea, pero ya se lo han puesto a un precio más alto. Claro, que no lo harías tú. No. Hombre,
Yo perdona que te diga que no. Sí, esto es un negocio. Lo que sí que quiero decir es un negocio con la salud. Yo es igual, pero yo personalmente pienso que no. Ya, porque está, mira, claro. Yo estoy convencida. Si fuera uno a nivel particular, pero cuando depende de una macrofarmacéutica y tal. Yo es una de las cosas de lo que estoy convencida es que no podremos hablar en absoluto de tranquilidad mientras que por lo menos no esté el 70% de toda la población mundial vacunada, ¿eh? Sí, sí, está claro. Que parece una tontería, pero es muy importante. Sí, sí, totalmente. Porque hay muchos países que están mundo con un 3, un 4, un 5%. En vía de desarrollo, eso es nada. Y claro, imagínate el problema tan grande, porque hoy no nos engañemos. Pero España sí que va a donar, ha dicho que va a donar. España sí, otros países de momento no han dicho nada, entonces tendrían que decir todos. Es que hay países que sí que van a reclamar, claro, me parece. Yo creo que para final de agosto, si la cosa sigue así, Buñol estará ya muy... 70-80% por lo menos. No, a finales de agosto dicen que van a empezar con los menores de 12 a 19 años. Claro. Para el tema de los que vamos al instituto y tal. Sí, sí, todos esos. Los pequeños, esa última semana de agosto para empezar en septiembre. Eso es lo que decían, a ver si llega Buñol también. Sí, yo creo que sí. Bien. De la manera que se está haciendo. Sí, ¿verdad? En el ambulatorio de Buñol, y no sé, no digo, el único problema que ha habido en toda esta trayectoria que estudié yo. Sí. Es el día este que se quedaron sin vacunas, claro, sí, sí. Que era la AstraZeneca, eso. Casualmente. Se juntaron con la segunda de AstraZeneca entonces, y los de la primera. La AstraZeneca también es una vacuna que no puede estar mucho tiempo fuera de... No, claro. Entonces, claro, estaba un poco... Ya. Y no, hicieron corto. No fue fallo del ambulatorio de Buñol. No, fue fallo de que no, lo mandaron. Lo diría, Dijeron no. Que el coordinador de vacunas a nivel del hospital de Manises, creo que fue, sí, ¿no? Que hizo un poco corto. Un poco, pero bueno, oye. Bueno, pues nada, se subsanó y ya está. Recordamos, compañeros, que estamos en la tertulia. Puede llamar todo el mundo 96250-4508, también mandar un WhatsApp. Como siempre, estamos encantados de recibir a todo el mundo. Siempre, como saben, previa identificación y desde el respeto, pueden decir aquello que les angustie o les preocupa o quieran transmitirnos. Y bueno, pues nosotros, en la medida de lo posible, intentaremos también opinar. Estos son opiniones siempre libres. Son opiniones personales de claro que de sí. Nosotros. Claro que sí. Mira, yo una de las cosas que ayer estaba, cuando escuché lo mismo de las vacunas, estuvieron hablando de la vacuna española, que está ahí, que mira, no es una broma. Sabía que en el momento iba a decir el teléfono y me van a llamar. Cuando saben que desde el minuto uno que se abre la tertulia pueden llamar, pero se agradece. Venga, pues damos paso. Hola, buenos días. Hola, soy Mercedes. Hola, Mercedes. ¿Qué Voy tal estás? ¿Cuánto pues, tiempo? Miren, un mes así claro, sin escucharte. Claro, pero porque no has ido. Eso. He estado de vacaciones. Yo sí que te he oído que has llamado porque te oía. Hombre, te oía. Claro. Es que voy a aprovechar que está Ángel, porque resulta que ha mencionado el dichoso día de que hubo falta de vacunas y demás, que Ángel, hemos sido muy amigos y luego por circunstancias ajenas a nosotros, no. Cuando he llamado he dicho que aquel día chapó. Yo tenía una diferencia de 15 minutos entre la hora de la vacuna y del médico. Cuando yo llegué, bueno, habían 6 personas, me dijo Ángel, no pasa, aunque era una media hora antes de mi turno, cuando salí había muchas. Sí que te digo que lo dije, que chapó por cómo se portó y demás. O sea, y te lo agradezco. Lo que sí que es verdad que estaba la ATS que ponía las vacunas, que se subía por las paredes, porque tenía que hacer PCR, no mandaban, bueno, fue un día desastroso. Pues normal, claro. Pero que bueno, que gracias Ángel. Pues nada, yo te doy las gracias también por... No, ¿tienes? Sí, además tú te acordarás que hubo una persona que lo comenté, que cuando yo entraba dijo que tenía un... que ser testigo de no sé qué y demás, y bueno, también comenté luego que a las 2 horas me la encontré por la plaza a la venta, pero bueno, eso no, te doy las gracias. Si todos los días ha sido igual, en eso chapó. Muy bien, pues se agradece, bueno, pues. Y si queréis os comento lo que me pasó el sábado. Venga, cuéntanos. Bueno, yo salí, eran 10:30, 11, yo salí a la calle, a barrer la calle, sí. Y había una pareja, un chico y una chica. Uh-huh. Jóvenes, en la escalera al lado de la mía, llamando, llevaban papeles en el brazo y demás. La chica no abrió la boca, con la mascarilla, y él, y les dije, no llaméis, que son gente mayor. Claro. Y me dijo, no, es que vamos un periódico para aquí y para allá. Sí. Digo, pero gente mayor. Y él me dice, pues si es gente mayor, mejor, ya están vacunadas. Sí. Pero eso para... me llegó. Pero ¿por qué? ¿Por entrar en sus casas, quieres decir? Claro.
Yo no pensé en que podían llegar y robarles o demás. Yo pensé que ya están vacunadas, ya están inmunes. Sí, bueno. Bueno, volví a insistir, fueron, no les abrió nadie, y al final llamé a los municipales. Sí. En 3 minutos estaban aquí. Ellos ya habían desaparecido. Ah, bueno. Yo les dije lo que había y demás, cómo eran, la descripción, y yo digo, igual me pasa, me dijeron que no. Sí. Vamos a ver, gente mayor, aunque esté, no está inmunizada del todo. Sí. Y no es lo mismo a una gente, y lo que les dije ya a los municipales, el 90% del barrio somos gente mayor o gente que vive sola. Después es cuando pensé, y si llegan y mientras lo entretienen, roban, como ha pasado. Pero bueno, ya no sé cómo quedó. La verdad es que digo que los municipales en 3 o 4 minutos estaban. Y como yo seguía en la calle, me presenté, les dije, yo os he llamado. Uh-huh. Les di la descripción que yo recordaba y demás. Y dijeron, bueno, digo, es que cuando os he llamado estaban en esta escalera. Pero claro, no sé si es que me dieron mis intenciones, porque sí que les dije que o dejaban eso o llamaba a policía municipal. No sé si los cogieron o no, pero bueno, que tenemos que tener mucho cuidado, porque no creo que no es situación para ir casa por casa a vender nada. No, ya. Vamos a ver, que ya no viene ni el camión de los ajos, los melones y las sandías. Sí, pues mi calle sí que está todo el mes. Ah, pues por aquí, por Gila, ¿no? Sí, está todo el mes de junio pasando, junio, julio, que yo sepa, y vendemos melones, está, no sé qué. Bien. Vale, tú sales aún así, pero es que por aquí no ha pasado, no he oído a nadie. Ya, y que encima que vayas casa por casa, no sé. Ya. En mi opinión, por tener cuidado, porque claro, es que encima no. Vamos a ver. Abrimos a todos. No, hombre, que tengan cuidado. No, sí, vamos a ver, yo te voy a decir una cosa. Por una parte, te voy a decir que si un tanto por ciento de la ciudadanía, cuando pasaran cosas de estas, hubiesen cosas extrañas y gente extraña llamara, muchas de las cosas no pasarían. Claro, eso también es verdad. Lo que pasa es que, claro, es más cómodo a lo mejor el decir, pues oye. Ya, claro, pero. No llamo. Es no que llamo. Vamos. No, pero mira, la policía fue muy rápida entonces. Sí, sí, no, sí, sí. Te lo digo como es. Ya. No, a 5 minutos no llegaron. Bueno, pues muy bien, y me pidieron la de, que os lo digo porque sí, porque si pueden, que estarían cerca, por supuesto, pero bueno. Y no sé ni quién eran, porque encima las gafas ya ni las llevaba. Yo llevaba mi mascarilla y las gafas. No te sé, creo que iban 2 chicos, porque es que estaba muy nerviosa. Sí. Porque hay gente muy mayor. Ya. Y vale. Gente que, bueno, más joven, si estás inmunizado, te entra como con la gripe. Sí. Yo un año después de estar vacunada pasé la gripe. Ya. Fueron 2 días y leve, pero cuando tienes muchas teclas o eres muy mayor... Pues sí. Venga, pues nada, todo solucionado, pues. Bueno, solo era comentarlo y que me alegro, vale. Venga, pues gracias, un beso a todos. Un besito, hasta luego. Venga, pues continuamos, pues estabas hablando, ibas a hablar tú, Luchi, perdona. Es que no me acuerdo de qué iba a hablar. Ay, qué leche, si es que hija mía. En el momento determinado. Ya. Ah, no, sí, ya sé. Venga, cuéntanos. Era hablando de lo de la vacuna española, que por lo visto dice que va a ser muy importante. Sí. Y que además, como ya se está diciendo, que no lo sabemos, pero ya sabéis que se está diciendo que la tercera dosis no la van a tener que poner. Sobre todo dicen que a los mayores de 60, no sé luego cómo quedará la cosa. Yo qué sé. Eso es lo que han dicho. Yo ya... ¿Tú crees que a todos? Ya te lo diré. Esperaremos, ¿no? Ya te lo diré. Haremos lo que nos digan. Es que haremos lo que nos digan. Vamos, yo tengo muy claro que si me tengo que poner la tercera dosis, me la pongo. O sea, que es algo que no me preocupa en absoluto. Yo lo que sí que me da la sensación, esto es opinión personal mía, que nadie me lo ha dicho, que este virus ha venido para quedarse. Sí, por lo menos y que nos años. Van a tener que, durante no sé cuántos años, ni 3 ni 4... Sí. Que vacunarnos. Hombre, porque además, y los mayores cuenta, de 65, yo creo que eso va a ser ya... Sí, va a pasar como con la, con la gripe. Pero es que date cuenta de eso, porque fíjate tú la cantidad de mutaciones que tiene el virus y que va saliendo, y por lo visto está... Pero última... eso irá erradicándose en función de cuanto más aumente la vacunación, dicen, ¿no? Sí. Imagínate por un momento que en este momento el virus este último, el de la quinta ola, por lo visto es infecta con una rapidez increíble. O sea que, por lo que dicen, entonces hay que tenerle... Yo
No tengo miedo, pero sí precaución. Es que claro, la gente tiene que... Respeto. Es que la gente todavía no se ha dado cuenta de que está el virus, que no claro, se ha ido, que, claro, que nos dejan no llevar las mascarillas cuando estamos en sitios abiertos, muy bien, pero que a lo mejor yo voy por la calle, yo la llevo siempre puesta aquí y eso me la pongo inmediatamente. En cuanto vengo, veo que viene una persona por allí. Y, lo y creo las que... grandes masificaciones, pues hay que evitarlas. Y todo lo que sean masificaciones, yo creo que lo importante claro, es... No hacerlas, la verdad que sí. Ya vendrá el tiempo mejores y ya podremos encontrarnos con amigos que hace un montón de tiempo que no hemos visto y con un montón claro, de cosas. Y por ejemplo, hacer cosas a petit comité, la, como suele decir. Lo que se está haciendo a nivel de Buñol en el auditorio, muy bien, ¿no? Sí, o sea, estupendo, sí, porque sí, es al aire libre, se dejan los espacios que corresponden y muy bien, o sea, que yo, todo eso me parece estupendo. Ya, si te tuvieras que meter en una zona pequeña o en un local pequeño, pues ya tendrías que tener unas precauciones mayores. Claro. Por lo menos yo pienso. Y una pregunta que os hago, a lo mejor alguien me lo sabe decir, al final... es que el otro día me lo preguntaron, digo, pues no tengo ni idea. ¿Van a venir atracciones de feria? ¿Cuándo sería la feria? Para eso vamos a intentar hablar con Rafa en los próximos días. Yo sí que él dijo a principios, entre junio y tal, que lo que era las atracciones de feria, creo que lo puso en su Instagram, sí que iba a haber para los niños y tal, pero yo creo que chiringuitos y tal y como estaba concebido, antes no. Tomatina ya sabemos que no, mano a mano ya sabemos eso que ya, no. Eso es lo las fiestas de los feilolicos tampoco. Yo también, en fin. Yo todo eso lo comprendo. Pero ahora lo que está diciendo, ya no lo sé. A ver, vamos a ver lo que nos dice ya Rafa. Ya hay muchos pueblos que sí que sé que han traído atracciones de feria. A ver, yo en Navidad, yo en Nuevo Centro fui. Con las precauciones normales, pero... Y había muy poquita gente, entraba uno, salía otro, te pones el gel, sí, tal, y no hay problema. Yo, mascarilla, yo es por los niños, o sea, claro, queda clarísimo que los niños, pues es algo que... A ellos les encanta. Les encanta claro, y que hay posibilidad de hacerlo. Claro. Y entonces es yo... que realmente, os voy a decir una cosa, lo que he comentado antes, ¿no? Claro. Del relajamiento. Uh-huh. No es que nos hemos relajado nosotros, es que se han relajado los establecimientos... Y se ha relajado todo el mundo. Sí. Porque tú vas al bar y no te limpian las sillas, ni te limpian la mesa, sí, no. Porque... Vale. Pero si te das cuenta... ¿Sabes qué ha pasado? No hay el control que había antes por el tema de... Sí. Tú lo sabes, que ibas al Lidl y tenías ahí un hombre que te decía, póngase gel, póngase los guantes. Sí, sí. Ahora sí, nos sí, hemos relajado de una manera cuando realmente tenemos una variante... Que es muy peligrosa. Que es peligrosa y... Sí. Pero yo pero tú vas es a que... cualquier par de Buñol y te limpian la mesa, pero las sillas y las cosas. ¿Sabes? Pero no es que tampoco. Tú lo has oído, no sé si lo has oído. Es que resulta que hay una cosa que sí que se ha demostrado. Que antes, por ejemplo, yo no podía poner aquí las manos como las tengo puestas. Se ha demostrado y que. Y ahora puedo que poner es, las manos es por porque el, aire. El virus no está ahí. No, el virus al principio el virus sí, no ahora está. Ya no. No. Eso lo dijeron ya hace tiempo, ¿eh? No, eso lo dijeron hace tiempo. Y además, date cuenta de una cosa. Los guantes, yo eso lo oí al médico y lo oí después al Simón. Los guantes no hay que ponérselos. No. Porque los guantes dice que es una de las zonas donde puede que anidar el bicho más puede. Pero que realmente en las superficies, como al principio se pensaba que en las superficies estaba, si te acuerdas, decía no cojas el carro de la compra si vas a una gran área porque puede tener... Ahora eso dice que ya no, que rápidamente en esas superficies, aun suponiendo que vayas tú con la mano y la pongas aquí y estés infectado, el bicho no mira. De hecho, en los supermercados dijeron que en alimentación no había habido ningún problema. Nada, es que no ha habido ninguno. Mucho mejor. Sí. No, yo, ya te de digo. Todas maneras, las precauciones de cada uno yo las sigo tomando. Por ejemplo, si yo me siento y veo que no la han... Pues en cuanto llego a casa yo me lo quito y lo pongo a lavar. Ya está. Quiero decirte. Claro. Y ahí no hay problema. La mesa te lo hacen, pero tú tienes que llevar un gel en la mano, en el bolso. Para los que estáis o los chiquillos o tal, echarle, yo sí que lo he hecho. Yo lo hago. En ese sentido yo no cambio. Yo sí que lo hago. Claro, en el sentido ese de que te vas y te pones el gel. Claro, no te cuesta nada. Yo llevo el gel y los carros de Mercadona. Yo también. Cada uno lo que tú dices, cada claro, uno. No, su... Pero que... Pero yo sí que seguir haciéndolo. Yo sí que soy partidario de que seguir haciéndolo. Todos los que tenemos precauciones y hacemos las cosas por precaución, es positivo. No es nada negativo. No le haces perjudicas a nadie. Yo lo que sí que me parece muy mal es cuando... Los negacionistas, las barbaridades que están haciendo en los en mayor parte de los países, las palizas que están pegándose. En Buñol también tienen muchos negacionistas. Sí, lo conozco, lo sé que hay negacionistas. Sí, está claro. Y tengo un exalumno que me puso verde porque llevaba la mascarilla. Digo, pues yo te pondré verde a ti porque no la llevas. Y era cuando se tenían que llevar, era cuando eran obligatorias. Porque ahora, claro... Ahora tú por la calle, si tú no llevas las mascarillas, yo no te puedo decir nada. No, pero no sí, te que, debo de sí decir que es recomendable. Nada. Sí, ahora sí que hasta el 16 de agosto dijo el presidente. Es muy recomendable. Sí. Y además yo creo que, a ver,
Yo creo que la mascarilla es algo que no nos la vamos a quitar en mucho tiempo. Sí. Porque cuando entremos a un sitio cerrado, sí, la llevaremos, aunque todos estemos vacunados. Sí. Pero es que ya hemos visto que hay algunos vacunados tiene que aumentar, se contagian. Sí, tiene que aumentar el porcentaje de vacunación más. Claro. Y por esta variante Delta dicen que incluso el 80 o el 90%. Sí, sí, sí. Que eso incluye a los niños. No me extraña que hayan personas que cojan depresiones y que... Sí, sí, está claro. Es que se hace muy pesado ya. Esto a mí de verdad se hace pesado. Se hace muy pesado. Hay momentos que pienso, digo, joder. Te recortas persona, mucho de muchas cosas. La persona cosas. Que sea un poco débil... Sí. Pero si nos da miedo... Sí, porque puedes hacer prácticamente de todo, pero no. Pero no. No puedes hacerlo. A ver, no. De juntarte con amigos. Pues si te juntas con dos, mejor que si te juntas con 20, ¿vale? O sea, es lo mejor. En fin, esas reuniones, esas cositas, no lo puedes hacer. No. Y ahora, luego, entrar en los bares. Yo entro todavía con miedo. Yo sí puedo estar en terraza, mejor. O sea, ese tipo de cosas que... Joder. Sí que es verdad que es agobiante. Por ejemplo, a la playa, ¿no te apetece ir? No, porque no, siempre hay masificaciones. Porque hay masificaciones. Bueno, pero la playa, vas al río Juanes los domingos. Sí, ¿verdad? Y estaba abarrotado. Estaba abarrotado también. Coches ahí en, no sé. Y el Uy, Mañán, y en la Jara, playita esa que han hecho enfrente mismo. Lo mismo. El mismo, sí, de San Luis está siempre así. Que yo cuando paso. Se apuesta mucho por el turismo quedo, de interior. Me quedo de piedra porque están un montón de gente. Y te voy a decir una cosa. Sin mascarilla. Ahí sí que es más fácil contagiar. Claro. Si lo miras es más. Más que si estás en tu casa, al aire libre, en una terraza. Mucho más seguro. Hombre, sí, claro. Sí, está claro. Porque hay limpieza, hay cloro, claro, hay claro, ahí, claro. Yo mi piscina la tengo, pero agua, pero no sé. ¿Y la cueva Turche? ¿Tú te bañarías ahora en la cueva Turche? Yo en la cueva Turche no, porque aparte de que el agua no corre como... No, es por el agua. No. Corre como... Yo es por lo que dice él. Que se estanca ahí. Claro, no es un... No es lo mismo que una piscina privada. La jarra va corriendo el agua, pero ahí no. Poco a poco. Ahí se queda ahí. Vale. Y una piscina pública o privada, que estás a toda hora oxigenando y tal, no tienes peligro en ese sentido, claro. No sé. Hombre, en la piscina tuya de tu casa no tienes peligro. Pues claro que no. Eso está claro, que no sé qué vaya yo y te la infecte. Sí, pero si la estás cambiando y cloro... Pero como la pones todas las cosas, pues no tienes problema. Sí, de hecho dicen que en la piscina de Buñol van... No es que esté yendo masificaciones, pero que sí que va mucha gente. Y está yendo todo genial. Yo es que no he ido todavía. Yo tampoco, ¿eh? Pero que está yendo todo genial. Hay un aforo hasta 200 personas, dicen. Si es que la gente que no tiene piscina también... Y oye, y si no quieres ir a la playa, al final, ¿qué vas a hacer también con los chiquillos? No puedes salir. No. Si el problema es teniendo niños. Claro. Porque si no tienes niños... Te relajas un poquito más en el sentido de decir, bueno, me quedo en casa y no pasa nada. No pasa nada. Pero si no estás más obligado. Si tienes niños, lógicamente los niños necesitan otra cosa. Claro. Porque este año ha sido un desastre muy grande. Sí. El cerrar la EPI les ha hecho muchísimo daño a los niños. A los padres, a los abuelos, todos. Todo. Y luego después el lo del fútbol, no sé qué había... Que también hacían, que también se infectaron y también lo tuvieron que quitar, venían niños de 10, 11 años y lo tuvieron que quitar, y luego después yo tampoco sabía enfrente de mi casa, también, o sea que es que ha habido niños... En la escuela infantil municipal se cerró de jueves a domingo, solo dos días, jueves y viernes, por precaución, porque finalmente no hubo ningún positivo. Sí, pero claro... Que tú fíjate que hemos estado todo el curso sin ningún problema, yo en julio no le he llevado y es cuando ha pasado, digo, ay, qué leche... Yo volviendo, pero bueno, bien, solo han sido dos días. Volviendo al tema que habéis nombrado de, no sé qué os parecerá, de la feria. Sí. ¿Qué creéis vosotros? A ver, yo sí que lo haría. Lo que es el recinto de los chiquillos, de las atracciones de feria. Es que no son chiquillos solos. Pero buscándolas como lo han hecho en otros pueblos. En otros pueblos, ahora, por ejemplo, yo voy a subir a... Tú con tu gel, una cosa para comentar, a ver, porque... Tu gel, tu mascarilla, desinfección cada vez que entra uno y sale otro. Tu gel, tu mascarilla, está al aire libre. A mí me han dicho la gente donde lo ha visto que en el momento que tú bajas, lo desinfectan. Tú, adulto, lo que sea, rápidamente, pam, lo desinfectan. Claro, ya está. También habla aglomeración de gente en la feria, ten en cuenta que... No, porque no se permite, a ver... No se permite... Pero si vamos todos con mascarilla, Ángel, no pasa nada. Claro, estás al aire libre. No, yo doy una opinión por si igual alguien puede llamar o decir, pues oye, a pues ver, habrá como tú, habrá gente con miedo, que es muy respetable. Gente que yo me considero en el punto medio, y gente muy atrevida que diga, va, pero todo es mierda, poner ya y hacer de todo. No, hay que ir con precaución, y yo pienso que con mascarilla, lavado de manos con gel, te desinfectas cada vez que entras y subes, los chiquillos, si estamos con mascarilla al aire libre. Otra cosa es que vaya todo el mundo sin mascarilla. Oye, no.
Yo lo haría obligatorio, aunque no fuera obligatorio al aire libre, en el recinto ferial llevarla. En el recinto ferial obligatorio, en donde a mí me han dicho que han puesto atracciones es obligatorio. Claro que sí. O sea que, y además hasta niños pequeñitos que normalmente no las llevan, en el recinto les obligan a ponérsela. Yo lo comprendo, es que es lo lógico. Y sería una forma un poco de que esos niños lo tuvieran una distracción. O sea, yo ya te digo, en Navidad yo fui y muy bien, ¿eh? En Nuevo Centro y muy bien, y muy poquita gente y tal. Sí que retoca, a lo mejor ahora habrá aglomeración, bueno, pues determinados momentos. Yo nunca he ido a la feria y me ha tocado esperar media hora de cola. A mí tampoco. O sea que no sé ahora cómo irá. Venga, llamada, me dice mi compañero. Hola, buenos días. Soy la misma. Hola. Pero cambio de tema. Venga. ¿Qué pasa con el bus municipal? No tengo ni idea qué pasa. Yo no he subido esta mañana, había oído comentarios, pero ha venido una vecina y me lo ha... yo he subido esta mañana, o sea, he bajado con él y he vuelto a subir. Sí. No se paga. Yo creía que había avería y demás. No lo sé si... ¿Que es gratuito, bueno, quieres decir? Exacto. Que si es porque no hay gente para sustituir y demás. Yo lo que no sabía es que por las tardes va el municipal que puedes pagar. No lo sé si es verdad, ¿eh? Por eso pregunto, pero por que si sabéis. ¿Le puedes pagar al municipal para qué? ¿Para que te sube o te baje? No, el bus municipal. Ah, el bus. El de Buñol, no el alquilado, para entendernos. O sea, por la tarde sí se paga, pero por la mañana no, ¿quieres decir? Porque va uno de alquiler, alquiler del ayuntamiento. No sé el motivo. Pues oye, no te podemos contestar. Si algún concejal nos está escuchando... Claro, por eso no podemos decir nada, yo no tengo ni idea. Yo sí que sé que va el de alquiler, el de Jovisa, porque lo veo pasar y lo veo. Sí, yo parar es que por las tardes procuro no salir. Pero si cobra o no cobra o deja de cobrar, no tengo ni idea. El de alquiler a mí me dijeron que no, y te digo que yo esta mañana he bajado al pueblo y luego he vuelto a subir, no me han cobrado. Eso sí, el conductor, en cuanto subía, te pedía la mano y te hacía el chuchu con el gel para que subiera. Eso sí, cuando yo he subido era el de las 10. No, en el de las 11 menos 20. Íbamos apiñados. Ajá. O sea que... Bueno, todos con mascarilla, ventanas abiertas, supongo, ¿no? Lo de las ventanas, sí, mascarilla, ¿no? Más o menos, pero... Sí. Bueno, alguno había... Pero a ver, yo ese tipo de cosas... No te podemos contestar. No te podemos contestar. Ya, yo particularmente, si pudiera elegir, yo no subiría. No por nada. ¿Sabes? Sino porque hay que evitarlo. Otra cosa es que no puedas evitarlo, pues oye, bueno, no pasa nada. Pero no si sabes tú, esta mañana, porque no tenía otro remedio. Y en la plaza del pueblo está a punto de bajarme. Lo que pasa es que me quedaba lo peor. Y no puedo. Pero... Nada más, es un habrá gente que igual puede llamar y decirlo. Claro. Por lo menos a la cara, no decirlo detrás lo que hay. Ya. Vale, pues que nos informen. Venga, pues muchas gracias. Exacto, venga, gracias. Un besito. Hasta luego. Bueno, nos hemos quedado, Ángel, con el tema de la feria. ¿Tú qué opinas, pues? Vamos a ver, pienso que si no hay aglomeración, pero ten en cuenta que, claro, tenemos un paseo que en feria se pone... Sí. Aunque no hayan fiestas, la gente que si baja... el tema más importante es lo que tú has dicho, que seamos responsables cada uno. Pero el problema es que hay aglomeración en el paseo. Y alguien no sea responsable. Y tampoco sabemos realmente las atracciones que se van a poner. Ya. Es una cosa... Ya. Porque la alimentación no se va a poner nada, me imagino. Sí, lo bonito es opinar, pero no estamos en la tesitura para decir sí o no. Es una manera de... Porque tener en cuenta que no es solo... Es desde que termina la calle San Luis... Hasta la feria, pues la gente tiene mucha gana, es... Sí. A ver, pero yo lo que le decía a Luchi... Es hablar por no callar, porque no sabemos... Cuando te has ido a hablar por teléfono, yo no recuerdo aglomeraciones en el recinto ferial. Yo tampoco. No recuerdo, ¿eh? A lo mejor porque lo tenemos asimilado, que no lo tenemos, veíamos... Que no hay aglomeraciones. Yo no recuerdo aglomeraciones para subir los chiquillos. Para subir los críos, si ya no es para subir los críos. Sino por el paseo, dices. El paseo, claro, la gente... Vale. Bueno, pero vamos a ver, si lo tomamos... El día de la fiesta lo feo, el día de si la fiesta lo los tomamos litros, como, a ver, si lo tomamos como obligación de llevar la mascarilla, yo por lo menos no creo que haya problema, porque aunque me junte y me cruce con no sé quién, adiós, y sigues adelante. Es que eso te vas a un hotel y estás... Porque ahora mismo en este momento, yo ahora cuando he venido aquí a la radio, me he encontrado con que se han muerto...
el abuelo de unas exalumnas mías y su madre me llevó muy bien con ella. Y te das cuenta de que la gente ya no hacemos lo que hacíamos antes. O sea, yo antes hubiera ido a dar rápidamente y le hubiera dado el pésame con un abrazo y tal, y le hubiera hecho consuelo y tal, lo que sea. No, ¿ahora qué haces? De lejos, y me ha contado lo que ha pasado, me ha contado eso y ya está, pero de lejos. Y la gente que estaba allí en la calle, todos estábamos guardando las distancias y todos llevábamos mascarillas. Sí, haciendo, lo tenemos yo haciendo, creo que asimilado. Haciendo un, pienso yo, bajo mi de lo poco que sé de organizar, organizándolo bien, ¿no? Porque San Luis es un sitio también que se puede organizar bien. Sí. Puedes, puedes, digamos, crearlo como un recinto cerrado. Lo puedes ubicar, digamos, como un recinto cerrado, porque tiene posibilidades para hacerlo como un recinto cerrado. Claro. Siempre que se pueda hacer un estudio y decir, pues mira, no sé, es complicado porque es complicado. Porque no vas, si tienes el aforo... Todas las salidas, todas las entradas ya. Vas a ir tú con tus chiquillos, no puedes entrar... Espérate un poco. O esperar que salgan para entrar. Entonces, es una cosa que estamos hablando... Pero yo, Ángel, por ejemplo, lo que te vuelvo a decir, yo lo que recuerdo cuando ha habido aglomeraciones era Fiesta Los Feos, Fiesta Los Litros, Día de la Música. Sí, entonces eso sí. Pero si estamos hablando de un recinto en el que es para los chiquillos subir y bajar de las atracciones, no creo que vaya a haber tanta aglomeración. Pero no serán solo chiquillos, es que es... Jóvenes. Pero tendrán que poner atracciones para los que se niños. Haga, pero sí, que pero, veo... pero jóvenes, a ver de qué edad, porque no va a subir un joven de 30 años. Iría pero mira, si hay chiringuito, pero si no hay chiringuito, ¿para qué van a venir los jóvenes, por ejemplo? Si no tienen hijos. Nada más que te pongan la araña. Pero jóvenes de 30 a 40 o de 40 a 50 van a ir si no tienen chiquillos. Hombre, si no tienen chiquillos. ¿Y tú también subes a la araña? Sí, pero yo si no tengo chiquillos, yo no iría. Ya, pero bueno, pero sí, pero los jóvenes sí que van. Sí, pero a ver, bueno, hay tanta población como para que se haga así. Lo importante es que se haga un estudio y que se diga de la manera que se va a hacer lo más seguro posible que sea. Sí, está claro. Estamos totalmente de acuerdo. Y quien no quiera ir, que no vaya. Que no estoy en desacuerdo con los feriantes, oye, que los hombres tienen que vamos a ver. Y los críos también tienen que tener un poco de... Claro. Es que yo creo que es una cosa positiva. Medio, ¿no? Una término cosa medio. Positiva para los niños y una cosa positiva para los feriantes. Hombre, porque por al fin y al cabo... por lo menos algo de trabajo, algo de ingresos que tengan, claro. Porque está clarísimo que hay gente que no ha tenido ningún tipo de ingresos, es una cosa que es así, pienso yo, y también sería darle una vida a los niños, que al fin y al cabo pues estaríamos, y los padres muy contentos, y los abuelos también. De verlos felices. De verlos felices, yo es lo que veo, que yo no, no digo otra cosa, yo lo he preguntado. Nada, si alguien opina de otra cosa, pues que nos llame. Ya, así que nos llame y nos diga que las opiniones son todas totalmente buenas y bien. Además que sí, bien recibidas. Y no lo que estamos hablando, mira, yo no sé qué pasa, a lo mejor alguien me lo puede contestar, en la finca de enfrente de mi casa, porque están desalojando, se está yendo, pero hay gente que no se va. Ya. A mí me habían dicho, me lo había dicho un vecino, no me lo había dicho, no, un vecino que vivía allí, que el día 31 era el último día, pero ayer estaban exactamente iguales, porque yo tengo orquesta pública privada todas las tardes, a partir de una hora determinada tenemos una fiesta que fresca nada, pero vale. Sí, por si alguien lo sabía para que me informara. Yo mi opinión me la reservo. Vale, mejor. ¿Qué punto que quieres que te diga? Mejor no. Si yo lo que preguntaba es si alguien, alguien del ayuntamiento me pudiera informar si es verdad o no es verdad, si se van. No sé, porque según tengo yo entendido es que eso iban a reformarlo. A mí me había dicho que les dieron un dinero determinado que no sé si es para reformarlo o para hundirlo y hacer una cosa. Viviendas sociales nuevas. He oído... las dos cosas, pero confirmadas no tengo ninguna porque no me lo ha confirmado nadie. Sí que es cierto que hay un dinero, no sé si lo hemos recibido todavía. Sí. Habrá un periodo de ejecución también, supongo, y a lo mejor por eso estará establecido que antes del 31 de julio tenían que irse. No lo sé, eso ya no lo sé. Pero suena que sea correcto antes del 31 de julio. Porque creo que tenían que empezar este año ya las obras. Entonces... Yo creo que tendrán que empezarlas porque si no perderán la subvención. Eso porque es. Las cosas son así. Eso es. Si tú pides una subvención y te la aprueban, la tienes que ejecutar y tienes que poner los medios porque si no, no te lo dan. Está clarísimo. Claro. Yo te voy a decir una cosa. Yo me parecería muy bien, y lo digo en serio, que ese edificio se hundiera, si es que hay que hundirlo. Yo hablo ahora sin... Y hacer un parque ahí. Yo el parque ya ni te digo. Hacer viviendas sociales. Sí, sí. Hombre, está destinado para no eso. No para regalárselo a no sé quién, sino hacer viviendas sociales. Eso es.
que creo que en el Ayuntamiento de Buñol, desde que se hicieron las viviendas sociales, aquellas que hizo comisiones, sí, ahí abajo, no se han hecho ninguna vez. Me acuerdo que... No, de protección oficial sí que hay abajo, creo, ¿no? En la zona de por la calle de Chimo... viviendas sociales. No, lo que hay protección oficial. Es protección social, no, que son dos cosas distintas. Tampoco. Y yo de oficial tampoco las conozco. Sí, protección oficial no son las de abajo. ¿Cuál es? Cerca del planel, enfrente de no. San Luis, no, ahí no había protección oficial. No, que va. ¿No, tú crees? No, solo hizo comisiones obreras. No, pero yo creo que sí que hubo un sorteo. Las únicas que se han hecho de protección, o sea, de verdad, han sido las que hizo comisiones obreras allá abajo, en por saber dónde te digo. No, eso yo no lo recuerdo. ¿Qué años era? ¿El bar La Olla? Sí. ¿Qué hay detrás, los chaletitos detrás, que hay detrás? Esos chales que hay detrás y unas finquitas así cortas. Que cerca de mi casa. Sí, pues sí, esas están hechas. Ah, sí. Esas eran... Piensos, Pedro. Sí, yo vivo arriba, justo. Ahí, Pablo Picasso. Pues vale. Esas las hizo comisiones hace muchísimos años. Sí, era yo pequeñica. Sí. Ya, sí, vale. Pero vale, ya no después recordaba. De esa, no. Yo recuerdo que hubo una legislatura que un concejal... ¿Y queda? Un concejal de precisamente eso dijo que iba a hacer... Viviendas sociales en donde el matadero, donde está eso. Pero nunca se llegaron a hacer. Pero bueno, sí. Se les dio bombo y se aprobó en un pleno. O sea, sí. Que yo no estoy hablando para nada. Sí, una cosa me suena. Eso lo paralizaron. Y lo paralizaron y ahí se quedó todo, que ya no han hecho. ¿Estarías tú de concejal por eso? Digo, me suena yo a mí en esa época. Que eso se iba, el problema es que se iba a vender, o se iba a comprar, no se compró, no se vendió, tal. Porque nosotros teníamos protección civil ahí. La primera, sí. Y nos tuvimos que ir de ahí. Sí, es verdad. Yo me acuerdo de aquello que se decía, que lo que decían es que iban... Eusebio, lo que iban a comprar era... Estaba ya en la República. Lo que iban a comprar era a continuación de donde está el matadero, que eso es particular, y que iban a hacer entre... Pero nunca se han hecho. O sea, bueno, viviendas de protección solamente se han hecho las de comisiones. ¿Y quedan muchos en la finca esa? ¿Quedan muchos? ¿Que están igual que estaban? ¿Sube la misma gente? Porque si se van de ahí... Pero, perdona, es que yo lo que sí que te voy a decir es que... ¿Se van de ahí, dónde se van? Yo no tengo ni idea, pero los que se han ido ya. Digo yo que se habrán... El José y un sitio. Montón de gente que los conozco. Yo el primero que me lo dijo fue él, adiós. Y dice, es que nos tenemos que ir y yo ya me busco sitio para irse. Me imagino que si a ti te han dado un plazo y claro, se termina el 31 de julio, tendrás que buscarte la vida como sea, donde sea y cuando sea. Pues yo lo veo así porque... creo que además también se lo merece el Ayuntamiento de Buñol que se vayan y no tengan que venir nadie a desalojarlos. Eso es. Opino yo, sí. Y perdona, yo no tengo ni idea dónde se van a ir, ni con quién se van a ir, ni nada, porque no sé. Es privado. Pero es privado. Tú sabes que ellos son muy de almacenar gente, porque yo he visto ahí, conociendo cómo conozco esas casas, pues he visto mucha gente viviendo en esas casas. No hay COVID ahí, ¿no? ¿Eh? Ahí no hay COVID. No. Fíjate, no, cosas. No. Iban sin mascarilla y se juntan todos, bueno, y no tienen problemas. En fin, pero pues nada. No, pero vienen a vacunarse. Sí que han ido a vacunarse. Sí, han ido a vacunarse. Algunos, no todos. Eso te iba a decir. Algunos sí que han ido, porque sí. A mí me lo han dicho, que me toca la vacuna. Mejor. Y yo me parece muy bien, ¿eh? Claro. Sí, me parece muy correcto. Porque formas parte de una sociedad en la que... Yo te he dicho que la sociedad en que nos toca vivir, como no estemos vacunados todo el mundo al 70%, pues en cualquier momento puede aparecer. Sí, la verdad que sí. Y por eso andamos, ya te he dicho que andamos... Qué bien. Porque personas mayores ya están prácticamente... Sí, yo creo que sí, los mayores de 60, de 50, yo diría que todos. Aunque seamos 10.000 habitantes, no son 10.000 vacunas. No, son 10.000 personas para vacunar. No. ¿Qué pueden ser? ¿5 o 6.000? Claro. Y los mayores de ya hasta nuestra edad ya eso, ya están todos. Vacunados. Con la mía también, y tengo 41. Claro. Sí. Yo todos los míos de 40 a 41 años están todos. Ahora, con la segunda dosis también. Se vacunan los de 39 años. Claro. 39, y aquí Rodri y Raúl, que son menores de 40, claro. Ya tienen la primera dosis. De 27, les falta la 25. Segunda. Y Blanca, menor de 30, le van a poner la primera ya. Entonces, por eso te digo que estamos aquí ya, ahí. O sea, que súper bien. Oye, poco bien, en ese sentido. Ay, muy bien, La verdad que sí. Yo estoy súper tranquila. Cuando sacaron lo de la vacuna, dije, qué bien, qué estupendo. Yo estaba deseando y cuando me decía, ay, pero qué tontería. Digo, mira, vamos a ver. Digo, yo de mi edad, de la época mía, poliomielitis, había muchísima. Claro. Muchísima. Habéis vivido muchas cosas, claro. Es que parece una tontería, pero, por ejemplo, la rabia, no había nadie que la curara y ahora todos son vacunas que te ponen. Eso para es. El tétanos, para y todos son vacunas. Y cada por vez lo tanto, más. Cada y vez por más lo tanto, nuevas. Yo no le tengo miedo a las vacunas. Yo porque yo pienso que los niños,
se han salvado de muchísimas enfermedades gracias a la vacuna. Y cada vez sacan más cosas nuevas. Y me parece que, claro, yo en mi tercer embarazo me pusieron una vacuna que no me habían puesto ninguno de los otros dos, que era para el bebé, para mí, y yo digo, ostras, y en los otros, porque cada vez van sacando más avances. Sacan cosas nuevas. Y las reacciones no son para todos igual. No, que va, que va, que va, que va. Hay gente que le da, otros que no. A lo mejor tú te bebes una copa coñá y no te sienta mal, y me la bebo yo y me tengo que dormir. Además, a ver, es una cosa... No, no, pero que, por poner un ejemplo, no, no, pero has puesto un ejemplo, has puesto un ejemplo que es real, es verdad, que no es ninguna mentira, no, o sea, que en este momento determinado lo bueno es que exista prevención. Claro. Yo lo he dicho siempre, todo lo que sea prevención es una ventaja grandísima, porque quieras o no quieras, ya te estás curando tú y al mismo tiempo que te curas, tú curas a todos a tus alrededores. Claro, claro. Por lo tanto, yo sí, yo cuando dijeron lo de la vacuna, yo dije, yo bien. La primera, yo cuando también. Me llamen, yo voy a ir. Y había mucha gente escéptica, ¿eh? Yo me la voy a poner, no. Y ahora ya se han achantado. Pero es que al principio, como sabéis bien, los medios de comunicación... Bueno, son muy embusteros, no, ¿eh? No, y pero, no me refiero a vosotros. Pero quizás no por culpa de ellos, vamos a ver, porque tú coges una información de alguien que te la da... Claro. Es como si ahora tú llamas a Sanidad, por ejemplo, y te dices, oye, pues esto es lo que tienes que decir porque es así, así. Claro, nos tenían un poco aconjonados. Claro. Nos tienes aconjonados a todos. ¿Qué hacemos? ¿Nos la ponemos? ¿No? Es que si te la pones, es que ya, cada uno... Yo me he puesto las dos de AstraZeneca y... Y genial. Ni el hombro, ni además, ni nada. Ahora, precisamente, ayer, cuando te digo que estaban hablando los científicos de eso, resulta que es la que más cubre. ¿De cuál? O sea, de todas las vacunas, la AstraZeneca es la que más cubre. A mí me han salido unas aletas en los pies. Fíjate qué bien. Que nado mucho más rápido. Oye, ¿y las antenitas verdes? ¿Las antenitas verdes tipo COVID? No, también pero que es verdad que es una reacción que a cada uno le da. No, pero que había gente que, por supuesto... A mí me decía un médico, hablando con él, médico y era hablando, me decía una cosa que es una realidad. Si tú ahora, por ejemplo, no sabes en absoluto que tienes parte de virus ya dentro de tu cuerpo y yo te pongo más... Lógicamente tu reacción, el cuerpo tiene que reaccionar y rápidamente dice no, que esto y tienes que reaccionar y reaccionas pues con te fiebre meten virus, o te con meten un virus. Montón de cosas porque claro está, pero que normalmente yo creo que no hay ninguna vacuna que sea exacta, bueno, si es que ni un paracetamol. Que yo pueda reaccionar. Un paracetamol y a lo mejor cuando, reacciones. Cuando vienen y te a vacunarse, ponen un cuando viene alguien dice, oye, me tomo un paracetamol, digo, vamos a ver, digo, ¿te duele la cabeza? No. Pues entonces te tendrás que tomar el paracetamol cuando te duele la cabeza. Porque por prevención decían. Por prevención, pero no sabemos. Yo creo que es peor. Yo para la primera sí que me tomé cada 8 horas y tal, y súper bien. En la segunda me empecé a tomar cuando me empecé a encontrar un poquito mal. Claro. Y pensé, jo, ¿y si me lo hubiera tomado antes? Porque no me lo tomé antes. Pero yo que sé, es que el cuerpo reacciona de cada manera. Pero y si la verdad es que a mí la segunda me sentó mal. Si sí. La prueba pero la, bueno, da igual. Si chico, la prueba un la día, tienes, pues no pasa nada. Pero si que la prueba la tienes en todas las cosas. Claro. En un momento determinado... Estamos 20 personas y cada uno nos tomamos lo mismo y a cada uno nos sienta de una manera o de otra. Sí, es que... Yo lo veo así. Sí, a mí lo que me ha alarmado mucho es lo que estaban contando ayer, que creo que no lo pongo en duda, que creo que es verdad, la cantidad de gente que se ha cogido otra vez a las drogas, que habían salido de las drogas con el encierro y con el aislamiento. Sí. Y eso sí que da miedo. Muchos suicidios. Mucha agresividad entre la gente joven. Mira tú todas las agresiones que está viendo. Sí que hay mucha agresividad, eso sí que es verdad. Sí, oye, agresividad es, demasiada. Está demasiado, ¿no? Sí, sí, la gente sí. No sé qué pasa, pero... Sí, sí que pero es también verdad. Quizás a lo mejor echan la culpa a esto, pero no... No, ya la llevaban dentro, ¿no? Ya la llevan dentro. Y ahora se sienten mejor explotándola, ¿no? Claro. Yo qué sé. Yo desde luego, mira... Gente mala, gente buena, ayer, y ayer o antes de ayer el caso de este que quema a la mujer, que la mata y tal y cual, y él se suicida y dejan allí un niño abandonado... Que menos mal que tenía pocas quemaduras, que de 2 años. O sea, yo digo, es que hay trastornos mentales que yo no sé en cómo calibrarlos, pero qué horror. Pero eso no son personas, pero Luchi. Eso yo creo que no, no. ¿Cómo se han podido crear una familia? ¿No han tenido nunca amor esa gente? Es que yo creo que una familia en la que hay amor, mínimo amor, puede llegar a hacer eso a otra persona. Yo creo que no. Es que yo, de verdad, hay veces que digo, mira, además, no lo voy ni a pensar porque me pongo... Tú lo piensas desde tu punto de vista de ¿claro? persona y dices... Cuando has tenido un niño pequeño, un hijo, lo que claro. sea, es que ¿qué no harías por ese hijo? Claro. ¿Qué no harías por esa es hija? Es que no conocemos el cerebro. No, ya lo sé que no lo conocemos. Que el cerebro no se conoce aún. No. Porque a ti te duele aquí o eso te abren, te vienen sí, si tienes pero el cerebro. No. Pero no. Tiene mucha memoria, Ángel. Si tú de pequeñico mucha memoria, pero has es que... tenido algo de amor, no te digo que haya sido. Pero mira, ahora estamos ¿eres aquí. ¿Eres capaz de matar a otra persona? Pero no, es que estamos aquí, el cerebro no se conoce. Ahora estamos aquí tranquilamente hablando y a lo mejor.
sales a la calle y... Te trastoca y ¡pum! Ya, eso sí que es verdad, sí. Es que es así. Últimamente. No, no sabes. No, no, sí, yo... Y también dicen que utilizamos un porcentaje muy bajo de todo el cerebro que podríamos utilizar. Sí, es que dice que un momento toda la... Porque, claro, es una masa que tiene muchos entrantes y salientes, y sí. ¿Sabes? Dice que hay muchos que no se han podido todavía ni llegar a estudiar. Ni llegar a estudiar. O sea, que es muy complejo lo del cerebro. Y, de hecho, la prueba la tienes en eso, que haya personas que les da un ictus... Y a los dos días están en la calle la mar de bien, eso, y a otros les dan un ictus y siguen tan linda, como dice aquel, ¿no? Criando malvas. Flores y criando malvas. Yo lo tengo clarísimo, sí. Estoy de acuerdo contigo. Pero que da mucho miedo que en un momento determinado, cuando deberíamos de ser todos más, sí. más humanos, por sí. decirlo de alguna manera, precisamente sea todo lo contrario. Todo lo contrario, a mí eso me da mucha rabia. Y además yo, cuando estábamos en el primer momento, cuando nos encerraron, como dicen ellos, nos quitaron las libertades y todas esas cosas, me acuerdo que se decía, vamos a salir mejores. Es lo que esperábamos. Yo sin embargo... Tú no lo esperabas, lo ¿no? Que tú Ángel. Lo esperabas. Yo pienso lo mismo, Ángel. Yo sí que lo esperaba. Tú lo esperabas. Pero ahora te has dado cuenta que no es verdad. Que va. Pero si es que te das cuenta en cosas muy elementales. Tú vas por la calle. Yo recuerdo que cuando era una niña, venían personas mayores y tú te bajabas de la acera para dejarle pasar a esas personas mayores. Te daba lo mismo que fueran por la derecha que por la izquierda. Claro. Venían ellos por la acera, tú y ahora bajabas. No, ahora es que si te descuidas se te llevan. O sea, tú vas por la acera y si te cruzas con alguno, como te descuides, se te llevan, te dan... Es que no se apartan, no se retiran, nada. Hay como si fueran... Yo en eso estoy como Ángel, que lo que dice. Hay una en el ambiente una agresividad que antes no la había. Sí, pérdida de respeto sumo. Pérdida de respeto, claro. Sí. No todos, pero... Pero en la gente joven yo lo veo, sinceramente, joven, sí. Yo lo no, veo no, mucho. Yo no lo veo. Y me da mucha gente rabia. Joven, adolescentes, preadolescentes. No, me da mucha rabia porque yo siempre he defendido a los preadolescentes y a los adolescentes toda mi vida porque es, mi contacto profesional claro, ha sido con ellos. Ahora está cambiando mucho. Y en este momento ya tengo mis dudas. Y lo tenemos como natural. Hoy son todos. ¿Y qué? No. ¿Pero eso significa que esté bien? No. No. Ya no. Está. Es que hay que dejarlo, es que lo hacen todos. No, no digas nada a lo que estamos hablando. Claro. Oye, ponte la mascarilla. Te sueltan un puñetazo. Sí, hombre, sí. Bueno, tú habrás tenido de todo. Mira que la imagen esa, mira que la imagen del sanitario ese. Sí. Que sí, le sí, dice sí. al chico que en el metro y ha perdido ciego, un ojo. ¿No? ¿La ha dejado ciego de un ojo? Ha ¿no? perdido un ojo. Le dio con unos puños de esos, como se llamen, no sé cómo se llaman, que llevan ahí. No sé, Yo cogió miedo a muchas cosas en ese sentido. Sí. Yo les digo, pasa, no digáis nada, vamos, para adelante. Sí. Porque sí, nunca sabes cómo van a reaccionar. No. Igual que con el coche, no digas nada. Oye, ha cometido una infracción, tira para adelante. Déjalo. Porque es que, sí. Oye, el otro día entrando a Bonaire iba yo con los tres, con mis tres hijos, sola yo, no llevaba a mi marido. Y de repente un frenazo me tocó pegar ahí a la altura de la gasolinera. Un camión bajó con un bate. El camionero, emprendiendo al de detrás. Y yo, hostia, ¿dónde me meto? Yo me di una eso porque digo, claro, yo si voy solo un tira que te va, pero con los créditos se enzarzó. No salió ni el del coche. El del coche no salió. Y chillando, claro. Y yo no sé quién tuvo la culpa, si el del camión, el del coche. Pero luego me seguí mirando por detrás y el del coche iba detrás del camión. Digo, ¿cuándo va a parar esto? A ver si van a continuar. En mitad autovía, ay Dios mío. Estamos perdiendo el norte. Oye, de verdad, pero ¿vale la pena? ¿Tú lo piensas y te vale la pena? No vale la pena. ¿Te puede pasar algo a ti? Hay gente que seguro que te quiere. ¿Para qué sacas un bate y organizas a gente que está en otro coche? No vale la pena. Ay, de verdad, Muy ya fuerte. Te digo que la violencia no lleva nunca claro, nada bueno. A ningún camino. Y que queda claro que más vale a veces perder, claro. aunque tengas la razón, que enfrentarte, porque no sabes lo que te vas a encontrar claro. si te enfrentas. No, eso es algo que lo pensamos no, todos. No lo sabemos. No. Pero pues bueno, sí. Oye... Bueno, pues un ratico muy bueno, chicos, hemos pasado. Sí, porque esto ha sido una tertulia de verdad. Eso, porque no nos han llamado casi nadie. Como no nos han llamado, pues vale. Bueno, en agosto la gente, normalmente sí que recuerdo que se relaja un poquito en eso. Pero bueno, yo voy a lo mío. Como mañana estaré en las vacunas, que la gente que tenga paciencia y que si la cosa va rápida, que las creo que el servicio que se les está dando a la ciudadanía es un servicio correcto, lo más rápido posible. Claro. Y ya está, vamos a ver, que no hay más. Y otra de las cosas que sí que quiero decir, bueno, creía con que la particularidad de que no hay personal. Es
Lo mismo para todo. El ambulatorio no, el ambulatorio depende de consellería. Claro. No hay, y no han repuesto. No han repuesto y no. Y han salido de vacaciones. Y tienen que hacer. Están todas para hacer de todo. Ángel, el ambulatorio no depende de consellería. Bueno, de la de una empresa. El ambulatorio de Buñón depende de Sanitas. Del hospital de Manises. Bueno, por pues, el hospital de Manises. Vale, bien. Es que no es lo mismo, bueno, ¿eh? Vale, por el es que esas cosas hay que puntualizarlas porque es muy importante. A mí me da igual. Yo estoy de acuerdo con que falta. De consellería y no van bien. Que yo estoy de acuerdo con que falta personales, creo que los tenemos todos, pero también tengo que decir en favor de lo que del hospital que sí que se están cogiendo llamadas telefónicas y sí que se están haciendo visitas. Sí. Aquí ha habido aquí ha habido gente que ha dicho que no, y yo te digo que lo he comprobado por mi marido, que yo no soy del hospital, pero mi marido sí, y lo han llamado, le han puesto enseguida de acuerdo, le ha dicho la médica, sí, oye, no te preocupes, sí, que ahora mismo yo ya te pongo en contacto con el oftalmólogo, con este, con el otro. Yo no tengo ningún problema. Ahora, que tienes que estar insistiendo 20 veces para llamar por teléfono, por supuesto, es que, porque volvemos a lo mismo, no hay personal y hay mucha demanda. Y mucha demanda, sí. Claro, y eso es así. Venga, bueno, pues sí, como siempre, paciencia. A ver si el próximo lunes, creo que tenemos un programa especial de Greenpeace, no podrán estar nuestros compañeros, pero bueno, al otro. Sin problema. El próximo lunes no hay. Si tenemos... Eso parece, que tenemos un programa especial de Greenpeace, pues nada, iremos confirmando. Vale, pues. Venga, pues muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.